Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día. Ya es lunes 13 de noviembre de 2017 y damos paso a la información de interés general dentro de lo que es el vecino estado de Tlaxcala, uno de los lugares hasta donde llega la señal de este canal. Y es que realizan la primera Feria Agroalimentaria Tlaxcala 2017. Con la finalidad de que se promueva a pequeños empresarios agropecuarios, se realizó por primera ocasión la Feria Agroalimentaria Tlaxcala 2017, con la participación de 26 agroemprendedores, de los que se seleccionarán a dos participantes para representar al Estado en la Agroalimentaria México 2017, que se desarrollará del 7 al 9 de diciembre. Durante el evento de selección de participantes, el secretario de Fomento Agropecuario, José Luis Ramírez Conde, señaló. Para poder llegar a este momento, que es una culminación de muchos años inclusive y también de un esfuerzo físico y económico, es muy largo muchas veces. Yo quiero decirles que efectivamente hay el empeño del gobierno del Estado que encabeza nuestro amigo, de su amigo, el licenciado Marco Antonio Mena Rodríguez, y también resaltar el esfuerzo en conjunto que también se lleva con la Federación, con el presidente de la República, con nuestro amigo el licenciado Enrique Peña Nieto, de hacer trabajos para poder ayudar a todas nuestras amigas y amigos productores. Con la participación de 18 municipios del estado, se seleccionaron los proyectos más sobresalientes, comentó el delegado de Zagarpa, Jaime Garza Elizondo. Con la finalidad de hacer cumplir y proponer y poner en marcha esta estrategia en la que participan 26 empresas mismas que fueron seleccionadas de acuerdo al cumplimiento de los criterios establecidos en convocatoria para participar en esta primer feria agroalimentaria del estado de Tlaxcala. En representación de los participantes, Juan Manuel Jiménez reconoció el trabajo que se realiza para que ellos puedan hacer crecer sus negocios y mejorar sus actividades productivas. Que impulsen este tipo de iniciativas para que los productores del sector rural, los cuales hemos soñado, trabajado y esforzado durante años en elaborar y desarrollar nuestros productos, contemos a partir de hoy con un espacio donde podamos exhibir, comercializarlos. Por otra parte, superan meta en generación de empleos para Tlaxcala con ferias del empleo. El empleo es uno de los principales ejes del Plan Estatal de Desarrollo del gobernador Marco Mena y las metas propuestas para este primer año se han cumplido. Luis Vargas González, coordinador del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario, informó que durante las 10 ferias del empleo realizadas a lo largo del año, se ofertó una cifra histórica de 12.000 vacantes. Hoy se cumplen ya más de 6.000 plazas formales dentro del Estado en cuanto al Seguro Social. Y entonces, pues la meta del señor gobernador ha sido ya cumplida. Él tenía la encomienda, o nos había encomendado, que hacer 5.000 empleos formales por año. Por lo menos este año, ya vamos más de 6.000, vamos bien. Ahora, la nueva encomienda del señor gobernador no solamente es seguir creando empleos, ahora tenemos que hacerlo mejor pagados. Y entonces ya estamos entrando en esta dinámica de empleos mejor pagados para poder cumplir lo que el señor gobernador nos está encomendando. Indicó que en comparación con el año pasado se tuvo un crecimiento de 5.9%. El crecimiento interanual que hemos tenido, y vamos bien. Creo que el crecimiento que tuvimos a comparación del año pasado del casi 6% es bueno. Es bueno, inclusive ustedes saben que en diciembre siempre se tiende a estar en la baja en el empleo. Nos hemos mantenido, ha sido un esfuerzo pues de todo el sector y de un trabajo en equipo, ¿no? La gente tiene ganas de trabajar, pero tenemos que irlos encauzando para que el trabajo sea bien pagado. ¿Y cómo? Pues a través de la capacitación. Destacó que en estas ferias del empleo fueron incluidas pymes junto con grandes corporaciones, lo que genera una mayor participación en estos eventos y por ende más oportunidades de empleo.
De la información, dentro de aquella zona se benefician Nativitas, Zacatelco y 8 municipios más con acciones de la CEDH y Cruz Roja Mexicana. En trabajo conjunto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Delegación de la Cruz Roja Mexicana dieron el banderazo de campaña a la acción denominada La Acción es Nuestra, la cual realizó la entrega de 23 toneladas de ayuda humanitaria en despensas, beneficiando un total de 1,536 familias dentro de aquel estado, además de entregarse al igual número de personas material informativo en derechos humanos. Los municipios que se beneficiaron con estos apoyos fueron Calpulalpan, Huamantla, Tlaxco, Apizaco, Zacatelco, Santa Polonia Teacalco, Texoloc y Papalotla, Nativitas, quienes fueron elegidos por un censo efectuado por la institución de la Cruz Roja. Cambiando de información y de región, dentro de lo correspondiente a Texmelucan, realiza ejército operativo contra robo de combustible en aquella zona. Autoridades de la Policía Federal, el Ejército, la Marina y Ministerio Público Federal realizaron un fuerte operativo en contra del robo de combustible en la zona de San Martín Texmelucan, así como de San Matías Tlalancaleca, en donde las autoridades reportaron que en Juárez Coronaco al menos 8 domicilios fueron resguardados, mientras que en San Francisco Tlaloc y San Antonio Chautla de Arenas el ejército realizó recorridos y revisiones en distintos puntos. En Texmelucan, la Policía Federal, apoyada del ejército y personal del Grupo de Operaciones Especiales, la GOES, realizaron operativos en la colonia La Purísima, la zona de Las Piñas y la unidad San Damián, donde la gente reportó el aseguramiento de al menos una persona del sexo masculino de aproximadamente 30 años de edad, aunque oficialmente se dio a conocer que fueron 12 las personas aseguradas tras este operativo, que incluyó 22 inmuebles, así como materiales que presuntamente fueron utilizados para extraer el hidrocarburo y distintos contenedores que almacenaban en conjunto aproximadamente 50,000 litros de combustible ilícito. Por otra parte, más de la información, anuncia Tony Galli construcción de 4 nuevos arcos de seguridad, uno de ellos en Texmelucan. El gobernador de Puebla, Tony Galli Fayad, anunció la construcción de 4 arcos de seguridad, los cuales estarán ubicados en la entrada de la ciudad de Puebla, de Tehuacán, de San Martín Texmelucan y de Teciutlán. Galli Fayad destacó que la construcción de estas estructuras será más económica que la de los 6 que se edificaron en el sexenio de Rafael Moreno Valle, adelantando que será para el mes de enero cuando se inicie la construcción del primero de estos en la capital del estado. De esta manera, pues bueno, iniciamos la información dentro de lo que es este primer bloque de información de noticias. Vamos a una muy breve pausa, continuamos con más de la información. Es muy breve, usted ya lo sabe, continúe con nosotros, regresamos aquí en Noticias al Día. Su primera enseñanza. ¡Ay, mira, mira! ¡Mira mi canica! ¡Wow! ¡Titi, vamos a ver cómo veo! ¡Cuidado, se pierde la canica! Su primera práctica. ¡No! ¿Pero por qué? ¡Mi hijo no fue, muchacho! La última. ¡No se dañó a nadie! No culpes a la escuela. No culpes a la calle. No culpes a los amigos. Se aprende en casa. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche.
Servicio a domicilio al 27-616-23. Farmacia Vita Farma 2. Gracias por continuar con nosotros. Damos paso a este segundo bloque de información dentro de la emisión de este lunes 13 de noviembre y damos paso, por supuesto, a algunas de las notas relacionadas a algunos de los municipios que conforman o que son parte del octavo distrito con cabecera en Huejotzingo, obviamente dentro de lo que es el estado de Puebla. Y es que Universidad y autoridades de Coronango realizan actividades culturales. El Ayuntamiento de Coronango y la Universidad Anáhuac, a través del programa denominado ASUA, Acción Social Universidad Anáhuac, realizaron diversas actividades socioculturales orientadas a fomentar el desarrollo de la genuina conciencia social, sustentada en valores universales. En este contexto, estudiantes universitarios y jóvenes del municipio de Coronango dieron vida y color a un mural creado y plasmado en las paredes del Auditorio Municipal de Coronango, con el cual se busca transmitir el sentir de la juventud al tiempo de conectar con tradiciones culturales ancestrales. Asimismo, se efectuó la preparación de alimentos con productos suministrados por el Banco de Alimentos de Puebla con el objetivo de generar conciencia en el aprovechamiento del recurso alimenticio que habitualmente terminan en la basura, por lo que las autoridades coronanguenses externaron su gratitud a la comunidad universitaria por la labor desempeñada y reconocieron el esfuerzo realizado en diferentes municipios de la entidad poblana. Pues ahí algunas de las imágenes de estas actividades socioculturales dentro del municipio de Coronango. Pasando a otra de la información, a otro de los municipios, realizan primer Expo Emprendedores en Xoxtla. En San Miguel Xoxtla, el alcalde Miguel Ángel Hernández Ramírez, junto con Patricia Ibáñez, directora del Colegio de Bachilleres Plantel 3, el COBAEP, así como de la profesora Maribel Hernández, coordinadora de proyectos, y de Angélica Corona Galán, directora académica estatal del COBAEP, además de Karina Espejel Saltillo, jefa de materia de administración, y el profesor Enrique Miranda del COBAEP Plantel 18, realizaron la inauguración de la primera expo de emprendedores realizada por alumnos que cursan el quinto semestre con el objetivo de impulsar una cultura emprendedora en Xoxtla, en donde se presentaron 16 proyectos. Al respecto, Hernández Ramírez felicitó a todos los jóvenes que se atrevieron a hacer algo diferente, así como a los maestros que coordinaron e impulsaron a los muchachos, a los jóvenes, para llevar a cabo la expo de proyectos productivos, ya que subrayó que por muy sencilla que parezca una idea, a futuro puede ser muy exitosa. Y por supuesto, pues también desde aquí felicitamos a todos aquellos jóvenes que participaron dentro de esta primera Expo Emprendedor. Por otro lado, edil de Domingo Arenas se congratula por el reinicio de clases de 3 escuelas más en su municipio. Pues en efecto, el día de hoy se dan inicio de clases nuevamente: primaria oficial Cuauhtémoc, primaria Nezahualcóyotl y bachillerato Emiliano Zapata. Pues agradecer simplemente la paciencia que tuvieron los padres de familia para que por fin pudieran tener clase los alumnos. Quiero comentarles que el proceso no es nada fácil. Tuvimos el apoyo completo de los padres de familia, de los profesores y obviamente de la administración pública, que estuvo muy pendiente a través de la Secretaría de Educación Pública, Protección Civil del Estado, obviamente CAPSE, que fue también primordial institución que nos dio el apoyo para que pudiéramos tener clases ya hasta el día de hoy. Adicional a que también estamos haciendo ciertas reparaciones dentro de la institución, y a través de CAPSE se están haciendo algunas otras acciones como reparaciones mayores, y se bajaron algunos recursos adicionales por el programa de la reforma educativa. Se bajaron ciertos apoyos que también ya se estarán ejecutando en próximos días, con la finalidad de que estas escuelas estén completamente seguras. Quiero garantizar también que si nos tardamos, confío en que valió la pena, ya que era necesario establecer la seguridad a los padres de familia que van a estar en una institución completamente, valga la redundancia, completamente segura, y que no tendrán problema los alumnos o los padres de familia en dejar a sus familiares, a sus hijos en este lugar, ya que estamos completamente seguros de que la institución no tendrá ningún problema posterior. A
Asimismo dio a conocer que se está trabajando dentro de lo que es pues ya esta telesecundaria Ignacio López Rayón para que pues de alguna manera en muy próximos días también se dé ya el reinicio de todos los jóvenes a esta institución. Y por supuesto hizo un llamado a toda la población, a la ciudadanía, principalmente a padres de familia, para que bueno pues tengan un poco más de paciencia y bueno pues se dé de manera más correcta y por supuesto con toda la seguridad el regreso a clases a esta otra institución. El tema de la telesecundaria Ignacio López Rayón, desafortunadamente tenemos daños graves en esa institución, de tal forma que seguramente tendríamos que tirar algunas aulas, por lo cual hemos pedido ya a través de Protección Civil del Estado que nos determine específicamente cuáles serían. Y también hemos pedido a CAPSE que vaya obteniendo el recurso necesario para poder hacer estas aulas. Obviamente a través de la administración pública daremos lo necesario para que puedan colocarse nuevamente las aulas, pero con las especificaciones necesarias, las especificaciones de seguridad para que lo más pronto posible se pueda rehabilitar. Adicional a esto, las pláticas que hemos tenido con el comité y con los profesores de la misma institución, hemos llegado a acuerdos muy importantes para determinar que se puede tener las condiciones de tener clases, obviamente habilitando algunos otros salones sin que los alumnos corran algún riesgo o algún peligro al estar en dicha institución. Con la gente, con la comunidad en general, yo agradezco mucho la paciencia que han tenido. Sin embargo, también quiero comentarles que cualquier información que consideren pertinente obtener, con mucho gusto se las podemos otorgar. También se las pueden entregar los padres de familia, el comité de los padres de familia de las distintas instituciones, pero a su vez también, si consideran pertinente acercarse con nosotros para darles la información necesaria sobre los dictámenes oficiales, sobre los peritos que intervinieron, los estructuristas que intervinieron, se les puede dar esa información con mucho gusto para evitar un teléfono descompuesto sobre la información que se tiene ya validada. En una más de las notas, ya dentro de la penúltima información, la penúltima nota, detienen a mujer con más de $44,000 en aeropuerto de Huejotzingo. Elementos de la Policía Federal asignada al aeropuerto Hermano Cerdán, ubicado en Huejotzingo, lograron detener a una mujer que tenía en su poder cerca de $900,000. Y es que los uniformados lograron asegurar a la fémina en los filtros de salidas nacionales y tras realizar una revisión en su bolso de mano, detectaron que contenía varias fajas de dinero en dólares que no fue declarado, por lo que el bolso en donde se localizaron 20 paquetes con un total de $44,235 americanos sin declarar ante la autoridad fiscal correspondiente, además de $57,800 en moneda nacional, así como la mujer que pretendía viajar a Cancún, Quintana Roo, fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades competentes a fin de esclarecer los hechos. Y ya para ir finalizando con nuestra información de este día, de este lunes, edil de Huejotzingo da el banderazo de inicio a obras de pavimentación en el cuarto barrio. En días pasados, el edil de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, dio el banderazo de inicio para la pavimentación con concreto hidráulico de la privada Allende y segunda privada de corregidora en el cuarto barrio de la cabecera municipal. En esta privada, muy importante, con un monto que supera el $1,900,000. En ese sentido, vale la pena comentar que estos recursos, en cuanto a su estructura, son directamente autorizados en primera por la Cámara y posteriormente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En ese sentido, le pido al comité que está presente, agradezco al señor José Ortega Ramos, presidente del comité, al señor Manuel Santamaría y a la señora Juanita Corona Castellanos, que pase usted, por favor, que por favor pongan mucha atención y se coordinen con el supervisor de la obra. El día de hoy estamos dándole el banderazo a dos calles, una es la privada Allende y otra es la privada, precisamente la segunda de corregidora, de aquí del cuarto barrio. También es importante que sepan que obras como esta, como la que acabamos de dar el banderazo aquí en la parte anterior, como la del Centro Histórico de Huejotzingo, que es una mega obra, como la Avenida Soledad, que antier se le dio su banderazo para reconstruirla, una calle muy deteriorada, ¿verdad?
y que se le cambió el drenaje y también se le está cambiando el agua potable en este momento y se va a pavimentar desde el Curato hasta el entronque con la carretera Calpa. Completa esa avenida ciudad. Esas obras también está, por ejemplo, la... no omito mencionar la Corpus Christi de Santa Ana Xalmilulco. Esas obras todas son al 100% recursos gestionados. Muy bien, pues de esta manera es como cerramos una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día. Recordándole, nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche. Y bueno, pues en pues a partir de lo que fue la semana anterior, muy posiblemente los días viernes estemos o entremos un poco más tarde, pues en relación ahí a la cobertura también de las diferentes asambleas que ya se están llevando a cabo en relación a la 150 edición del Carnaval de Huejotzingo 2018. Y bueno, pues por esa razón es que muy posiblemente entremos entre las 9 y 9 y media, así es que bueno, pues únicamente y exclusivamente por el día viernes, los días viernes, de aquí en adelante, pues una vez que se llegue la fecha del Carnaval Huejotzingo 2018, muy posiblemente estaremos entrando un poquito más tarde de lo habitual. Mientras tanto, pues de igual manera lo invito a que nos siga a través de redes sociales, en YouTube y en Facebook principalmente nos ubica o nos puede encontrar como Garco Producciones. Ahí usted podrá encontrar esta y todas las emisiones anteriores, así como algunas otras notas también relacionadas dentro de lo nacional, lo estatal, por supuesto regional y municipal, para que usted conozca un poco más a fondo de lo que sucede día con día, de lo que sucede con el paso de las horas. Y antes de irnos, pues de igual manera felicitamos a todas aquellas personas que en este día, lunes 13 de noviembre, cumplen años, y por supuesto también para todos los que en esta semana pues estarán de manteles largos o que de alguna manera pues también lo estarán festejando posterior a lo que es la fecha, puesto que pues la mayoría sabemos muy bien que pues los festejos saben mejor durante el fin de semana. Pero bueno, muchas felicidades para todos aquellos que cumplen años durante esta semana de noviembre, y por supuesto más adelante estaremos por ahí felicitando a algunas otras personas, amigos, compañeros también conocidos dentro de las próximas fechas. Pásenlo muy bien, esto ha sido todo por esta ocasión aquí en Noticias al Día. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Que tenga una gran semana.